Hola, molt bona tarda. Sabem que els dilluns és el dia més complicat de la setmana i jo m'he plantejat que ho arreglem una mica parlant d'una cosa que ens encanta a totes, a tots, a tothom, que és la gastronomia, menjar i menjar bé. Parlem de la novena edició ja de Romescos i Macabeus, aquesta jornada gastronòmica que es fa a Tarragona, i avui n'acabarem de conèixer tots els detalls amb aquests dos homes que m'acompanyen al costat, que per una banda tenim el Javier Escribano, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat. Bona tarda. Què tal? Muy buenas. I també amb l'Òscar Lafuente, que és el chef del restaurant La Xarxa, que és el que tenim aquí darrere. Bona tarda. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Javi, novena edición ya de Romescos y Macabeus, ¿no? Lo que intentáis es, desde la asociación, un poco dinamizar esta gastronomía en las temporadas más bajas y dar a conocer este producto, este plato, que es insignia de Tarragona Ciudad, ¿no? Claro, nosotros en la asociación, cuando realizamos jornadas gastronómicas, buscamos principalmente dos objetivos. Una, siempre y sobre todo, y no solo con las jornadas, también con los cursos, con las formaciones, es ayudar al hostelero, a ayudar al sector a profesionalizarse, a que haya movimiento en la hostelería en las épocas que hay menos trabajo. Y el segundo objetivo que buscamos siempre es tarragonizar un poco las cartas de los restaurantes. Estas jornadas vienen sobre todo para que el esfuerzo que hacen los chefs, los empresarios, ideando un menú, ideando platos nuevos, que tengan éxito y la gente los pida. Y luego, con ese éxito, los propietarios se queden esos platos en las cartas durante todo el año, y así el público todo el año pueda pedirlo, y que el romesco no sea una cosa solo de 3 semanas de jornadas, como es ahora, sino que podamos identificar una carta de un restaurante de Tarragona solo con mirarla. En estas jornadas de este año, ¿no?, participarán un total de 16 restaurantes, incluso uno de fuera de las fronteras tarragoninas como tal, ¿no? Eso es, tenemos uno de Altafulla. Lo que queremos es poco a poco ir expandiendo el romescu, porque el romescu es un productazo que mucha gente explota. Hay jornadas de romescu en muchos sitios, y bienvenidas sean, cuanto más se disfrute mejor. Pero bueno, nosotros también intentamos reivindicar el romescu, que es un producto de Tarragona, que nació en el Serrallo, que nació en las barcas de los pescadores, y por eso creemos que es importante que la gente salga a la calle, pida el romescu, porque se puede hacer de mil maneras diferentes, se pueden hacer de mil interpretaciones diferentes. No solo van a encontrar un romescu clásico, que también seguro que encuentran mil maneras diferentes de comerlo y poder disfrutarlo, y que sea un plato que se consuma todo el año en la mayoría de los restaurantes posibles. Comentamos que son 16 restaurantes y uno de estos 16 es La Xarxa, aquí al carrer Sant Pere del Serrallo. No es la primera vez que participáis en estas jornadas, ¿verdad? No, la verdad que no. Hemos participado, llevamos muchos años y nos gusta mucho participar en lo que sabemos hacer. Al final es un plato típico, una salsa que utilizamos mucho en nuestra cocina. ¿Cómo definirías o cómo explicarías cómo se prepara el romesco, ¿no? Porque todos conocemos un poco la salsa romesco, pero el plato del que estamos hablando es un plato que evidentemente tiene la salsa, pero tiene pescado, mariscos. ¿Cómo lo preparas tú? Bueno, tenemos nuestra cocina tradicional, que nos basamos en un romesco que lo acompañamos con mariscos y pescados, o también lo tenemos en frío. Entonces, bueno, básicamente hacemos un romesco con un caldito de pescado, y solemos hacerlo mucho con rape, ya que nos da una textura muy esponjosa. Utilizamos un tipo de patata, una patata bien roja o una Mona Lisa, y siempre lo que nos gusta es dejar una textura que no sea muy homogénea, pero que tengan grumitos de avellana, almendra. Y ahí es donde está el gran secreto de la salsa de romesco, ¿no? Y otro tip que hay en esa salsa, que a mí me gusta mucho, es utilizar la pasa exprimida, que es el toque de vino rancio, que creo yo que es un ingrediente que tenemos muy cercano y debemos de utilizarlo para la salsa de romesco. La pasa, que también es un ingrediente que genera un poco de... hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada, pero no se nota, ¿no? Supongo. ¿Cómo se le añade? No he dicho cómo, he dicho el qué. Entonces, ahí estamos. Entonces, lo utilizamos en forma líquida. No utilizamos el producto en sí, ¿vale? Entonces, lo utilizamos una vez que está exprimido, con eso lo añadimos. O sea, marca la diferencia muchísimo en un romesco. Y más si es un romesco caliente, acompañado de un semigraso, de un graso, de un plano. Hablamos de pescados, ¿eh? O igual que hacerlo con cefalópodos. Necesitas un poquito más de potencia en esa salsa de romesco. Y para que la gente sea consciente, ¿no?, de que las cosas se hacen a fuego lento, ¿cuánto tiempo necesitas tú para que te quede un buen romesco, que te lo comas y digas, espectacular? Yo, 60 minutos. Ah, bueno, me esperaba más, ¿eh? No sé por qué. Bueno, al final estamos modernizando, entonces cocinamos en hornos, en sartenes, algo muy directo,
pero necesitas el proceso de calentar y un poquito enfriar. Para mí una salsa de romesco tiene que estar, se elabora a temperada, estamos hablando de 28 grados. ¿Vuestra propuesta para estas jornadas? No sé si nos la puedes detallar un poquito más. Bueno, vamos a ver, hacemos un menú de degustación, donde hacemos un panipuri, que es un crujiente relleno de romesco con bacalao. Luego hacemos un pan brioche con mantequilla ahumada, lo rellenamos de rabas, calamar, y hacemos una lactonesa de romesco. Y luego hacemos un arroz de negro con rape y salsa de romesco. Qué bueno, ¿no? La verdad que tienes que venir a probarlo. Tendré que venir, bueno, de momento he probado una degustación de romesco y está buenísimo, la verdad, felicidades. Me alegro, si mañana está entera, me llamas y me dices, hey, estoy entero. Seguro que sí, hombre. Venga, para acabar, me vuelvo con Javi. Es la novena edición de las Jornadas del Romesco, el año que viene vais a cumplir la década. No sé si es demasiado pronto para preguntar esto, pero no sé si tenéis la intención de hacer algo un poquito más especial. Bueno, es demasiado pronto, sí, efectivamente. Pero claro, es el 10º aniversario, habrá que hacer algo. Nos gustaría implicar a más parte de la ciudad, estas jornadas al final nos gustaría hacerlas grandes, intentar colaborar con la Asociación de Vecinos del Serrallo, expandirlo más allá del Serrallo. Yo creo que al final las jornadas romesco es algo que se expande a toda la ciudad y es una señal de identidad. Hoy en día, además, la gastronomía es un factor importantísimo. Cualquiera que reserve un viaje, igual que reservas un hotel, igual que reserva tal, ya estás reservando dónde quieres comer. Vete allí que se come bien. Forma parte de nuestra cultura. Hay lugares que son muy bonitos, pero se les conoce antes por la gastronomía que por el lugar incluso. Por lo tanto, una de las señas de identidad que tiene Tarragona y que debería tener, y con eso estamos, es que se conociera su gastronomía, que se conociera, entre otras muchas cosas, el romesco, y que la gente ya viniera pensando en que voy allí porque quiero comer el romesco y además me encuentro más cosas, ¿no? Eso sería perfecto. Doncs ja sabeu, aquestes jornades del romesco i macabeus, perquè totes seran, com se dice, el verbo para maridades, que no me venia, maridades amb vins de la DEO Tarragona amb vins macabeus, a partir d'aquest divendres, dia 11 d'agost, i hasta el 27, fins al 27. Tres fins de setmana per gaudir en aquests 16 restaurants de Tarragona i un d'Altafulla, d'aquestes diferents romescos, cadascú amb el seu estil, però de ben segur que tots seran boníssims. Moltíssimes gràcies tant al Javier Escribano, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria Tarragona Ciutat, i també a l'Òscar Lafuente del restaurant La Xarxa, que ens ha explicat els detalls d'aquest romesco, com va. Moltíssimes gràcies als dos i amb vosaltres ens veurem a la propera Folgó. Adeu!